el señor gobernador de Santa Cruz se dedica a hacer política, ¿no? No trabaja por su pueblo, tiene presupuestos que le asignan a cada gobernación, pero él no cumple. Los 8 gobernadores están trabajando por su pueblo, pero él no trabaja. Si no le gusta la gestión pública, que deje el cargo. Si no quiere hacer, yo lo propongo, lo voy a llevar su renuncia al Camacho para que deje de molestar al pueblo boliviano, porque ¿cuánto vamos a perder? Santa Cruz va a perder cuando va a ser paro indefinido, 300 mil, así un monto aproximado, harto, 300 mil millones va a perder. Eso es lo que no podemos permitir a este señor Camacho. ¿Qué cosa quiere? Como Yañine Áñez ha robado cuando nos ha encerrado con la pandemia, hasta mientras el Banco Central lo han vaciado. Ahora también creo que eso quiere hacer, gobernación quiere vaciar el Camacho, por eso no está ejecutando ninguna obra. Por eso yo pienso... Hay que pedir su renuncia. Antes que saque, hay que pedir su renuncia a este señor Camacho para que deje de molestar, que deje de joder al pueblo de Santa Cruz. Sí, yo lo voy a hacer posible, ir a dejar la carta de renuncia. Voy a presentar, aquí primero lo voy a presentar. Si no va a obedecer, yo lo voy a viajar hasta Santa Cruz a entregar a su oficina para que renuncie, pues, de una vez el cargo que no responde. Para eso hay asambleístas, van a asumir el cargo de gobernación.